En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 minutos. Saludamos a nuestra gran teleaudiencia en el suroccidente colombiano, a los que nos siguen en vivo a través de la señal de nuestro canal regional Telepacífico, Facebook, Twitter, Wow Play y nuestro portal web 90minutos.co. Emisión de martes, y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga qué tipo de medidas se deben implementar en Cali para que automóviles, motocicletas y bicicletas puedan compartir las vías de la ciudad. Use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Por ahora los invitamos a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Dos de los colegios que fueron demolidos en Cali para su reconstrucción siguen teniendo problemas con la empresa constructora. Y volvieron los enfrentamientos entre pandillas que se disputan el control del territorio por la venta de drogas en el oriente de Cali. El acceso a la zona alta de Dapa está en riesgo por un enorme hueco que amenaza con hacer colapsar el puente. Ciclistas recreativos están convocando a una caravana hoy en la noche para protestar por la inseguridad que ronda sus recorridos. Y en deportes, Deportivo Cali se vino con un punto de Ibagué, pero el botín pudo haber sido mayor. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Vamos con nuestras noticias. Volvió el temor al oriente de Cali por los enfrentamientos entre pandillas. En las últimas horas se registró una balacera que duró cerca de 50 minutos entre dos grupos que delinquen en esa zona. Carlos Aponte, buenas tardes. ¿Y qué reporte entregaron las autoridades? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, en las últimas horas, cerca de 50 uniformados de la policía tuvieron que atender una situación de orden público que se presentó en el barrio Las Orquídeas, en la carrera 28 con calle 110. Allí, de acuerdo con las autoridades, dos pandillas, dos grupos delincuenciales se enfrentaron a disparos. Una persona resultó gravemente herida, fue identificada como Alejandro Ocoró, un joven de 16 años que recibió un impacto de bala en el hombro izquierdo y en su tórax. Tuvo que ser remitido de urgencia a una clínica del sur de la capital del Valle. Allí hay un enfrentamiento entre los de Invicali y la comuna, una confrontación por el tema del microtráfico, igualmente el dominio territorial, lo que se denominan las fronteras invisibles, y en la reacción policial durante la madrugada se logró la ubicación de una persona, un menor, con una pistola 9 milímetros, la inmovilización de una motocicleta. La policía además confirmó que está tras la pista de alias Novoa, uno de los integrantes y cabecillas de estas estructuras delincuenciales que operan en esta zona del oriente de Cali, que delinquen principalmente en el barrio Manuela Beltrán y en el barrio Las Orquídeas. Esta es entonces toda la información que se registra desde el comando de la Policía Metropolitana de Cali, porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes. Carlos, muchas gracias. Y según la Secretaría de Educación, dos colegios que fueron demolidos aquí en Cali siguen en el limbo, pues los cronogramas de obra sobrepasan el tiempo de finalización del contrato con la constructora encargada. Además, hay una deuda con la interventoría. Los colegios Vivas Balcázar y Alfonso López Pumarejo siguen sin tener una fecha de inicio de obras tras 10 meses de haber sido demolidos. En nuestra comunidad educativa del Vivas Balcázar hay mucha incertidumbre. Hay mucha desazón, entran como en un desespero porque el estar transportando a los niños desde la zona del barrio La Selva hasta acá todos los días en la mañana y devolverlos en la tarde es una situación difícil. Sí, difícil porque la vía no permite un flujo vehicular normal. De acuerdo con la Secretaría de Educación, ya se logró el inicio de dos obras en las instituciones Evaristo García y Cristóbal Colón. Tenemos preocupación respecto a dos obras que no se han iniciado, que es el Vivas Balcázar y Alfonso López, sede Rafael Pombo. La dificultad que tiene el Fondo Financiero de Infraestructura, que tiene el mismo Ministerio de Educación y que nos han manifestado, es que el contrato marco con el contratista Mota Engil vence en febrero 13 del 2020 y estas obras, por el plazo
de ejecución, se saldrían de ese tiempo actualmente vigente y firmado. Estamos a la espera de un concepto que pidió el Ministerio y el Fondo Financiero de Infraestructura para determinar la ampliación de ese contrato marco y poder dar inicio a estas dos obras y todas las demás que vienen en cola dentro de las obras que el Ministerio de Educación, Fondo de Infraestructura Educativa, se había comprometido con Cali. Cali ha cumplido, nosotros hemos girado el 100% de los recursos. Son 24 instituciones educativas las que se encuentran en proceso de remodelación, las 4 que fueron demolidas, 5 que están en proceso de terminación, 6 con licencias aprobadas y 9 en etapa de diseño. Miren ustedes, habitantes de la zona alta de Dapa denuncian que en el puente de acceso a sus veredas hay un hueco que amenaza con hacer colapsar la estructura. Este puente ubicado en el sector de Pilas Dapa comunica más de 7 veredas con la antigua vía Cali-Yumbo. Hoy las personas que se movilizan por este sector temen quedarse atrapados de uno de los lados porque un hueco empezó a abrirse cerca de la dilatación de la estructura. Eso empezó un daño muy pequeño, como un huequito así como ese cuando ya empezó a hundirse más y ya lleva como casi una semana en esas. Las afectaciones son muchas porque nosotros la utilizamos todos los días para venir a trabajar, entonces nos quedamos incomunicados. La expansión urbanística en Dapa sería, según las autoridades, los causantes de varias de las fallas que se han presentado en 4 puntos, donde parte de la montaña se ha venido abajo y donde también se han presentado hundimientos. Sin embargo, el arreglo del puente será rápido, según la alcaldía. Ya se ha establecido que efectivamente es un tema que conlleva el cambio de tubería, ya se ha coordinado con la comunidad del sector, que es la que hace el manejo de aguas, y el municipio se ha comprometido a entregar los materiales y la comunidad la mano de obra y la parte pues de elaboración de la infraestructura para corregir de manera pronta. Por ahora por el puente se restringió el paso de vehículos de carga pesada. Los transeúntes piden una pronta intervención pues de colapsar la estructura deberán tomar un camino alterno que tarda más de una hora y media. Ciclistas recreativos están convocando a una caravana hoy en la noche para protestar por los problemas de seguridad a los que se enfrentan en sus recorridos. Los grupos de ciclistas recreativos de Cali, Palmira y Jamundí están realizando una convocatoria para un recorrido nocturno, donde manifestarán su rechazo a los constantes problemas de seguridad que tienen que sortear en las vías. Fernando Mojica, presidente de la Agremiación de Ciclomontañistas del Valle, dice que a diario son víctimas de la delincuencia y de los accidentes de tránsito. La falta de seguridad, tanto en las vías como de la delincuencia que nos está robando nuestras bicicletas. Hemos tenido semana a semana accidentes, semana a semana no robo de bicicletas. En este recorrido los ciclistas planean ir a un corregimiento de Jamundí donde la delincuencia los tiene azotados. En La Estrella, en Jamundí, la comunidad está cansada con ellos, nos pidieron apoyo. Vamos a ir a las casas de ellos a decirles que no, que ese no es el camino, ni la droga ni robar bicicletas. Los ciclistas aficionados además realizarán un homenaje a Jorge Martínez, miembro de este grupo de deportistas que perdió la vida al ser arrollado por un vehículo en la vía Alfaguara-Miravalle. La manifestación inicia hoy a las 8 de la noche y el punto de reunión es la glorieta de Ciudad Jardín en la calle 16 con carrera 105 al sur de Cali. Escuchen esto, los bomberos de Cali aseguraron que varios hidrantes de la ciudad han sido vandalizados o son tapados por vendedores ambulantes, lo que dificulta la atención de incendios. Con estas situaciones se encuentran los bomberos de Cali a la hora de atender un incendio, especialmente en zonas como el centro, oriente y ladera de la ciudad. Encontramos que la gente le quita las tapas o las roscas, las golpean para tratar de quitar algunas piezas de bronce con las cuales se construían estos hidrantes anteriormente, y cuando ya la rosca está golpeada, pues sencillamente las mangueras no se pueden conectar, y así el hidrante fluye, le fluye agua, no hay posibilidad de conectarse a él, por lo tanto es un hidrante que está inutilizado. Entonces también le hacemos un llamado a los vendedores ambulantes para que entiendan de que esto es una dotación que la ciudad lo necesita. Esto ocasionó demoras, por ejemplo, en la atención del incendio ocurrido el fin de semana en el centro. El común denominador es que encontramos que todos los hidrantes están siendo obstaculizados por las ventas ambulantes, algunos de ellos inclusive hasta ocultos. Encontramos un hidrante que estaba a escasos 20 metros del lugar del incendio. Algunos terceros arreglaron un andén aledaño. Y lo que hicieron fue tapar la válvula de piso. Los bomberos aseguran que necesitan que las autoridades controlen estas situaciones. Aquí hacemos un llamado muy respetuoso a las autoridades competentes del municipio para que por lo menos los lugares donde están los hidrantes sean despejados, entendiendo que
es para proteger la vida de las personas que trabajan o viven en ese sector. Finalmente, indicaron que en Cali hay 3.300 hidrantes y hay un déficit de por lo menos el 50% en toda la ciudad. En noticias regionales, en Buenaventura, en las instalaciones de la Fiscalía, se está llevando a cabo una jornada de atención a víctimas de desaparición forzada con el objetivo de que sus familiares puedan recuperar los cuerpos. Esta es la mirada melancólica de doña Aura Marina Borja, la cual refleja el dolor que lleva hace 12 años desde que le desaparecieron su hijo. Pues imagínese, porque el dolor lo lleva la madre, solamente la madre. Espero sé que no estén en esos huesos, ¿no? Oh, sí, espero. De pronto así tenga un descanso. Descanso yo y descansará él. Porque sí sé que me lo mataron. A la actividad llegaron personas que tienen hasta dos familiares desaparecidos. Espero que pues consigan los restos, que yo pueda darle cristiana sepultura. O si no, pues no sé, mi Dios que tenga definitivamente para mí. La Fiscalía General de la Nación espera que hoy y mañana las personas que tienen familiares desaparecidos se acerquen a las instalaciones. No se contaba con información que le pudiera generar a la fiscal del caso poder tomar decisiones y avanzar. Y esperamos pues que esto nos sirva para poder identificar algunos cuerpos o encontrar con vida a estos desaparecidos que tienen ya muchos años acá en el sector de Buenaventura. En ese momento las víctimas se encuentran recibiendo la atención de toda la oferta interinstitucional. Desde Buenaventura informó Jefferson Alarcón Perdomo, porque 90 minutos está en ti, está en todas partes. Jefferson, muchas gracias. Y ahora los dejo con Otto Valencia y la información política en nuestra agenda electoral. Hola, muy buenas tardes para todos los televidentes. Bienvenidos a una nueva agenda electoral. Hoy nuestro invitado es Danis Antonio Rentería Chalá, un chocuano que fue sargento del ejército y quien aspira a ser candidato, que aspira a ser elegido alcalde de la ciudad de Cali. Candidato, buenas tardes. Otto, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, iniciamos con las preguntas. Usted es originario de una pequeña población chocuana y ahora pretende ser el primer mandatario de los caleños. ¿Bajo qué movimiento o partido? El partido Colombia Justa Libre, un partido cristiano, un partido nuevo, el partido de la esperanza de Cali, el Valle de Colombia. Bueno, usted fue concejal de Cali en el periodo anterior, como edil pudo tomarle un poco el pulso a la capital del Valle. ¿Cómo visiona en su administración a esta ciudad? Mire, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer por Cali es recuperar la seguridad. Yo siempre lo he dicho, como militar, como estratega militar, he podido definir que para que la prosperidad a la ciudad de Cali llegue, tenemos que militarizar algunos sitios de la ciudad. Ahora escuchaba que alguien decía, no solamente es militarizar la ciudad, y eso está bien, hay que militarizar algunos sectores, también lleva a la inversión social, pero para poder garantizar la inversión, tenemos que garantizar la seguridad. Si no hay seguridad, no puede haber inversión, no hay educación, no hay deporte, no hay cultura, no hay salud. Lo principal aquí es recuperar la seguridad de Cali. Bueno, por su formación académica tiene arraigo con los derechos humanos y una cultura de paz. ¿Cómo aplicar estos a los programas de la ciudad? Mire, es lo que estamos viviendo ahora, lo del posconflicto. Uh-huh. En eso hemos estudiado a profundidad, nos hemos preparado y seguramente vamos a tener toda una agenda de paz para la ciudad. Aquí tenemos más de 197 pandillas que están agobiando la ciudad, que tienen arrodillado a una ciudad que en su gran mayoría es gente buena, gente trabajadora, pero hay 97 pandillas que tienen arrodillado aquí a la ciudad de Cali. Bueno, ya volvemos en nuestro ecosistema digital con la segunda parte a esta entrevista. Es el candidato a la alcaldía de Cali, Danis Antonio Rentería. Lo impactó el ambiente, el acercamiento de la gente, la tecnología. Ese equipo y esa, no tanto la competencia de sacar notas, sino más que todo el de aprender. Esta es una oportunidad para la equidad, para todas las personas pueden venir, pueden sentirse cómodas, cálidas, esto es un hogar. Vive la experiencia UAO este 18 de mayo, inscríbete en www.uao.edu.co.
Yo soy Lina y bajé 22 kilos en 5 semanas. Anteriormente yo me sentía como muy fatigada, me estresaba. El cambio ha sido muy chévere. Ahora la alimentación, como que tengo más energía. Mis amigos me dicen, ¿vos de dónde sacas tanta energía? O sea, ¿has cambiado? Yo le dije, pues la alimentación. Yo le recomiendo a todas las personas que vayan a la clínica. 101% recomendado. Me cambió la vida. Mi autoestima subió muchísimo. Ahora me voltean a ver mucho más. Demasiado. Clínica Medco. Llame ya. Bogotá 743-3754. Cali 485-6416. Mamá, para ti que lo mereces todo, durante tu mes te regalamos el 10% de descuento en todas nuestras tiendas. Te esperamos. Fajas Salomé, la original. El futuro está aquí, con la recuperación del comercio. Durante este gobierno, se han duplicado las ventas al por menor en el país. Un logro que trae oportunidades para los comerciantes. El futuro es de todos. Presidencia de la República. ¡Hay un ataque! ¡Ahí van los escarabajos subiendo toda velocidad! ¡Son insuperables! ¡Igual que el internet de Fibra Movistar! Fibra Movistar, única con velocidad simétrica para que subas y bajes con la misma velocidad. Pídela ya hasta con 200 megas. Además, te llevas los dos primeros meses gratis. ¡Y llegó! ¡Llegó! ¡Tenemos un ganador! Demandas contra el Estado por accidentes causados en instituciones educativas, hogares del bienestar familiar, establecimientos carcelarios, parques públicos. Llame a Duque y Fernández Abogados, 880-4444. Consulta gratis. Prepárate para pasar a la universidad y obtener un alto puntaje en las pruebas del ICFES Saber 11, pre-ICFES Formarte Presencial Virtual Vacacional. 380-8910 o ingresa a formarte.edu.co. ¡Formarte! También virtual. El amor de mamá merece estar conectado siempre. Disfruta con ella Triple Play de Tigo con 25 megas de velocidad y comienza a pagar en agosto. Marca gratis, numeral 503. Tigo. Llegó el super papayazo para obligaciones tributarias y no tributarias de la Alcaldía de Santiago de Cali. No te pierdas esta oportunidad. Mayor información, línea 195. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Gracias por continuar con nosotros en 90 Minutos y esta es una buena noticia. En horas de la mañana fue inaugurada en Cali la primera tienda escolar saludable. Esto en una alianza entre la alcaldía y una red mundial dedicada a la reducción de enfermedades no transmisibles. La institución educativa Santa Librada, sede República de México, será lugar de la primera tienda saludable en un colegio de Cali. Tenemos que llevar a toda nuestra juventud a que se alimente bien. Uno es producto de lo que se come. Y eso es parte de las cosas que tenemos que enseñarle a nuestra juventud. Esta fue una iniciativa de la Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud Pública. Lo que estamos haciendo con esta iniciativa es trabajando para cualificar a todos los niños y el entorno escolar, a los profesores, a los padres de familia, a los docentes, con el propósito de que se sensibilicen y que tengan herramientas que les permita a estos niños solicitar, demandar una oferta de alimentos saludables para su mayor bienestar y una mejor salud futura. Se espera que esta ayude a mejorar los índices de salud pública, como la obesidad, que en Cali alcanza un 46%. La Asociación de Clubes Moteros realizó una pintatón en la ciudad de Cali con el fin de identificar y de marcar los huecos en las calles de la ciudad. Con un recorrido que inició en el Parque de las Banderas hasta la Avenida Cuarta Norte, pasando por distintos puntos de la ciudad, 30 clubes moteros hicieron parte de la pintatón. Tenemos una falla de infraestructura, hay demasiados huecos en las calles de Cali. Estos huecos están lesionando a los motociclistas, se están dañando los vehículos, carros particulares, taxistas. Aproximadamente 1.200 huecos fueron pintados y se suman a los 2.000 de las pasadas ediciones. Hay muchos más heridos por el tema de los huecos. Cuando llueve, los huecos se están tapando de agua y los motociclistas se están cayendo. En otras ocasiones, los vehículos, por esquivar huecos, están sin queriendo atropellando los motociclistas. Los moteros hacen un llamado urgente a la administración municipal, teniendo en cuenta que el 45% de la malla vial de Cali se encuentra en mal estado. Y continúa la polémica por las fallas en los contadores de algunos semáforos en Cali. Varios conductores han sido multados y por eso el personero inició una investigación.
De las 450 intersecciones semaforizadas que hay en Cali, 42 cuentan con dispositivos de fotodetección. La polémica se abrió cuando varios ciudadanos empezaron a notar que el tiempo de la luz verde que señalaban los contadores no coincidía con la de los semáforos. Si el temporizador está, es para que el conductor logre ir definiendo los tiempos y que, por ejemplo, cuando vaya llegando a cero, pues obviamente que merme velocidad y que si es posible llega amarillo, frene y no acelere. Los conductores en las calles aseguran que se trata de una arbitrariedad y de falta de control de los dispositivos. Es irregular porque es una falla que no se puede permitir. Un semáforo que cambia constantemente puede ocasionar un accidente cuando no está cumpliendo la norma como debe ser. Por su parte, el secretario de Movilidad aseguró que este fenómeno no es generalizado y que se debe a un proceso propio de reinicio de los contadores. Sin embargo, aseguró que no se trata de una falla técnica. No son fallas de los equipos. Eso sucede en algunos momentos del día cuando se debe ampliar o disminuir el tiempo de disponibilidad para los usuarios en esas intersecciones. La Personería de Cali inició una investigación en la que determinará si hay un actuar irregular o alguna omisión por parte de funcionarios de movilidad. De ser así, podrían haber sanciones disciplinarias. Inspirada en las 6 veces ganadora del Campeonato Nacional de la India, la nueva TVS Apache RTR 160, 4 válvulas. La 160 más potente del segmento seleccionado. TVS Apache RTR 160, 4 válvulas. Pruébala ahora. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a entrenar, voy a sonreír y voy a vivir. Ahora sé que es posible superar cualquier límite y mi esfuerzo es un ejemplo. Soy Rosa María Sánchez, suboficial de la policía y deportista de alto rendimiento. Y yo vivo el triunfo. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva, Gobierno de Colombia. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Mamá estrenará nuevo Samsung Galaxy A30 de 32 GB este fin de semana. Ven a Claro y antójate de este y otros equipos. Aplican términos y condiciones. ¿En época de inscripción y sin plata para la matrícula de su hijo? No se estrese, porque una educación de calidad sí se puede. En la Universidad Autónoma de Occidente le financiamos el valor del semestre con un crédito a corto plazo, ICETEX y convenios con entidades bancarias. Más información, PBX 318-8000, extensión 11190. Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Águila Roja presentamos los deportes en 90 minutos. Empató el Deportivo Cali en Ibagué. Jugó bien el equipo verde y blanco, sobre todo en la primera parte. Tengo una sensación de que pudo haberse logrado más. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Con la primera anotación del guajiro Carlos Rodríguez, los azucareros completaron 3 juegos en Ibagué sin perder ante los pijados. Deportivo Cali tiene con qué, porque a lo largo de los 90 minutos el equipo fue protagonista, no vino a esconder absolutamente nada. En el estadio Manuel Murillo Toro, los dirigidos por Lucas Pusineri tuvieron una gran presentación en el partido 200 de la historia ante el Tolima, que anotó con Marco Pérez. Ilusión de poder seguir en este camino que obviamente no es fácil, pero que entregamos todo como para poder ganar partido a partido. El empate nos deja vivo a todos. Rescatamos un punto, esa es la realidad. Hoy rescatamos un punto. Deportivo Cali regresa esta tarde a la capital del Valle para preparar el juego ante Junior este jueves. Ayer se hizo el sorteo de la segunda fase de la Copa Suramericana. Deportivo Cali enfrentará a Peñarol 22 y 28 de mayo. El equipo charrúa tiene como jugadores referentes al volante Cristian El Cebollita Rodríguez, de 30 años de edad y figura de la selección uruguaya, con la que jugó los mundiales en Brasil 2014 y Rusia 2018. Al también volante Walter Gargano, de 34 años, quien jugó las Copas del Mundo de Sudáfrica y Brasil.
y el delantero Fabián Stoyanov, de 36 años, quien ha jugado las Copas Américas de 2001, 2004 y 2007 con la selección de su país. El primer enfrentamiento entre Peñarol y Deportivo Cali remonta a la Copa Libertadores de 1978, con victorias para los verdiblancos. En la edición de 1997 de la Copa Libertadores, repartieron honores. Y en la Copa Suramericana de 2014, los uruguayos eliminaron a los azucareros. En el historial en torneos, Conmebol, Deportivo Cali y Peñarol han jugado 6 partidos, 3 triunfos para los verdiblancos, 2 para los charrúas y un empate, 10 goles a favor para el Cali y 7 para Peñarol. Así se volverán a enfrentar en la segunda fase de la Copa Suramericana. Cambiamos de deporte porque en Buga se corrió la tercera válida de la Copa Valle de Triatlón. Entre 150 atletas que participaron, los ganadores en la élite fueron Diana Castillo y Hugo Ruiz. En la ciudad señora, Diana Carolina Castillo, con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 4 segundos, se impuso en la élite damas. Venir de una para de 4 meses, de volver a retomar, siempre ha sido bastante complicado eso, pero siempre estuve motivada. En la categoría élite masculina, el caleño Hugo Mario Ruiz registró un tiempo de 57 minutos y 59 segundos para ganar la válida. La tercera válida regional se cumplió en una distancia de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de atletismo en las instalaciones del Inder Buga. El compromiso principalmente es continuar nosotros apuntándole a Juegos Nacionales. Todas estas competencias son fundamentales en la preparación para lograr una medallería importante para el Valle del Cauca. La próxima válida regional de triatlón será el 22 de junio en Palmira, previa a los Juegos Departamentales. Hasta aquí los deportes en 90 minutos. Nos vemos más adelante en las plataformas digitales. Pero antes recuerde, hay que pensar en grande para que logre esto. Si piensa pequeño, no logra nada, Gigi. Bueno, eso me lo enseñaron desde que estaba muy pequeña. Pero, ¿usted ha ido a la Hacienda Cañas Gordas? Es espectacular. Si no estoy mal, la remodelaron. ¿Está más bonita ahora? Claro que sí. Pues mire, después de varios años de intervenciones en sus instalaciones, la emblemática Hacienda Cañas Gordas fue reinaugurada para el disfrute de todos sus visitantes. Así que lo invito, Gato. Allá estaremos. Buenas tardes. Con una alta inversión por parte de distintos entes gubernamentales, el antiguo hogar del prócer y precursor de la independencia de Cali, Joaquín de Caicedo y Cuero, volvió a abrir sus puertas. La Hacienda Cañas Gordas, lugar declarado bien de interés cultural por medio del decreto 191 de 1980, abrió oficialmente sus puertas al público. Esta es una inauguración real, definitiva, porque la Hacienda Cañas Gordas tuvo todo un proceso de restauración. Se hizo en 3 etapas, la primera en el 2010, la segunda en el 2015 y la tercera en el 2018. Con una inversión de alrededor de 7 mil millones de pesos, realizada con fondos proporcionados por el Ministerio de Cultura y las Secretarías de Cultura del Valle y de Cali, gran parte de las estructuras del predio pudieron ser restauradas. Logramos entregarle hoy, devolverle a la ciudad y al departamento este patrimonio de todos los colombianos que refleja la historia, el poder de los vallecaucanos, de los caleños, la riqueza de las haciendas de la época colonial. Dentro de los próximos proyectos que se tienen con la hacienda se encuentra el convertirla en un sitio turístico que opere a modo de centro histórico y cultural, donde se recree un museo viviente con personajes ilustrando lo sucedido en el recinto durante la época de la colonia. Escríbenos al WhatsApp 318-605-3648. ¿Qué pajo, ve? Y entérate de las noticias más recientes de Cali, Valle, Cauca, Chocó, Nariño y el mundo. Y este es un servicio social. La joven Marta Cecilia Obando Díaz, de 24 años de edad, se encuentra desaparecida desde el día domingo 12 de mayo de 2019. Ella sufre de ataques epilépticos y pérdida de la memoria, por lo cual requiere de medicamentos constantes. Si tiene alguna información o conoce su paradero, puede comunicarse a los teléfonos 317-530-2575 o 317-455-4499. Hasta aquí esta emisión de 90 minutos por nuestro canal regional Telepacífico, que continúa con su programación habitual, porque nosotros tenemos más a través de nuestro ecosistema digital, más información al estilo y análisis de 90 minutos, porque 90 minutos está en ti, está en todas partes, así que los invito a seguir conectados conmigo.
Bienvenidos a más información y análisis al estilo de 90 minutos, transmitido desde nuestro ecosistema digital. Avanzamos con nuestras noticias. Una delegación de la Comisión de la Verdad se desplazó hasta Santander de Quilichao con el fin de conocer detalles del atentado perpetrado contra Francia Márquez. Estamos celebrando la vida. Siete de los 11 comisionados en cabeza del presidente Francisco de Rux escucharon a las comunidades afro del norte del Cauca. Los negros somos un pueblo pacífico, por decencia, pero también tenemos unos temas de resistencia muy de nosotros y eso nos ha ayudado a mantenernos en el marco del conflicto armado vivos. Y aquí con lo del Baja, con el Cauca, lo que pasó el 4 de mayo, nos está diciendo que cuáles son los intereses que hay para que se siga repitiendo el conflicto armado en estos territorios. Se buscan medidas para garantizar la seguridad de líderes y lideresas de este departamento. Lo que hemos concluido mutuamente es que vamos a trabajar juntos las comunidades negras del norte del Cauca y de todo el Pacífico para, por una parte, proteger la vida de los líderes y por otra parte, profundizar en la verdad de lo que pasó aquí, de tal suerte que podamos hacer claridad sobre las raíces profundas de la violencia en este territorio. Los comisionados se comprometieron a crear las condiciones para consolidar la no repetición e identificar aquellos factores que han perpetuado la violencia en este departamento. Y desde el aire, representantes del Ejército Nacional, la Alcaldía de Buenaventura, EPSA y la CBC revisaron las condiciones actuales del río Anchicayá, pues hace unos días los habitantes de esta zona denunciaron fuertes olores en sus aguas, situación que los estaba afectando. Hay informes de los técnicos de la corporación que señalan que los ríos Dagua, Blanco, Danubio y la Quebrada San Juan y demás en la parte alta están bajando muy sedimentadas y lo que llega esto hasta la desembocadura del río Anchicayá. Y en noticias musicales, el músico Edson Belandia anunció que mañana se realizará un plantón protesta al atentado contra Francia Márquez. El 15 de mayo a las 4 de la tarde en Cali, en la plazoleta Jairo Varela, se llevará a cabo un gran plantón en rechazo por el atentado que sufrieron Francia Márquez y todo el movimiento de líderes y lideresas del norte del Cauca, defensores y defensoras de la madre tierra, de la casa grande, un gran plantón al que ojalá asista toda la comunidad del occidente de Colombia para rechazar este atentado y todos los atentados y todos los asesinatos de la gente que está liderando las luchas por la defensa de la tierra, por la libertad, por la paz en este país. Es hora de que paremos esto, esta barbarie, de que pasemos la página. Hemos de ser un país bárbaro y pasemos a ser un país en paz, un país humano, feliz, respetuoso. 15 de mayo, 4 p.m., plazoleta Jairo Varela. Escríbenos al WhatsApp 318-605-3648. ¿Qué pajo ve? Y entérate de las noticias más recientes de Cali, Valle, Cauca, Chocó, Nariño y el mundo. Continuamos con Otto Valencia y su invitado en nuestra agenda electoral. Bueno, volvemos nuevamente a esta agenda electoral, ahora desde nuestras plataformas digitales. La entrevista es con el candidato a la alcaldía de Cali, Danis Antonio Rentería. Bueno, candidato, seguimos aquí charlando con los televidentes y vamos a preguntarle, usted hizo parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cómo trabajar el tema de seguridad para la ciudad de Cali? Sí, señor, yo estuve por 24 años en el Ejército de Colombia, recorrí el país, hice parte de las Fuerzas Especiales, estuve en muchos batallones de contraguerrilla y nosotros estamos con un coronel retirado de la policía y un coronel retirado del Ejército, estamos diseñando la política pública de seguridad ciudadana para Cali, que pienso que eso es lo que le hace falta a la ciudad. Aquí no hay una política pública de seguridad y por eso todo lo que nosotros estamos viendo en materia de homicidio, del atraco, del fleteo, del robo a vivienda, todo esto es porque no hay una política pública de seguridad ciudadana para Cali. Bueno, otro tema, la movilidad, es un tema candente en la ciudad de Cali.
¿Se puede articular el sistema mío con el transporte pirata o el llamado informal? ¿O definitivamente hay otras soluciones dentro de su administración para ese problema aquí en la ciudad de Cali? Sí, yo pienso, Otto, de que todos los aquí hay ciudades de Colombia y del mundo que nos han demostrado que articular el sistema de transporte funciona. ¿Por qué no articular las llamadas gualas, que son las que transportan toda nuestra gente en la ladera? ¿Por qué no articularlas con el sistema masivo? Pero también yo pienso, Otto, por lo menos dejar los estudios del metro para Cali. Yo pienso que a Cali no podemos seguirla pensando a 4 años, a Cali hay que pensarla a 50, a 100 años, y Cali va a necesitar el metro. Y nosotros nos hemos comprometido que por lo menos vamos a dejar los estudios listos con una política pública para que el próximo gobernante que llegue, le guste o no le guste, tenga que darle continuidad a esa política pública del metro de Cali. Cuando su proyecto asegura que quiere invertir en el ser humano, ¿a qué se refiere específicamente, doctor? Otto, nosotros hemos podido ver que durante mucho tiempo las administraciones no invierten en el ser humano, en la gente, que es lo más importante, que es la esencia de una ciudad, de una sociedad o de un país, es el ser humano. Se han dedicado a invertir en el cemento y en el hierro. Nosotros hemos dicho, vamos a invertir en la gente. E invertir en la gente es en educación, invertir en cultura, invertir en el deporte, invertir en el arte. Y en eso van a estar enfocados nosotros nuestros programas, es cierto, nuestras líneas de vida van a estar en la inversión del ser humano. Ahí, yo lo he dicho, tal vez pasaré como el alcalde que no invirtió en el cemento, pero me quedará la tranquilidad en mi corazón que invertimos en la gente, que ayudamos a salir a la gente adelante. Es que si invertimos en la gente, la ciudad tiene que ser pujante. Bueno, candidato, me dijeron que usted fue deportista de alto rendimiento. ¿Cómo masificar un poco aquellos deportes poco publicitados o que tienen una mínima difusión aquí en la ciudad? Sí, mire, eso es cierto. Por eso yo como concejal, con la doctora Clara Luz, yo fui el ponente del proyecto de las escuelas deportivas y la doctora Clara Luz lo apoyó, le metió todos los recursos y se crearon las escuelas. Yo fui deportista, Selección Colombia de lucha grecorromana. Y ese es un deporte, como los que dice usted, de poca inversión, de poca difusión, pero es un deporte que le ha dado muchos resultados al país, porque aquí hay mucha dirigencia deportiva que se enfoca es cómo vamos a hacer, cómo invertimos en el fútbol, cómo invertimos en el tenis. Sí, los deportes que ya son altamente publicitados. Exactamente, los deportes élite, pero hay una cantidad, una gama de deportes que no son élites, pero que son tan importante para trabajarlo en las comunidades, para sacar a nuestros muchachos y muchachas de la drogadicción, del ocio, que no tienen esa magnitud en publicidad como tal. Y nosotros hemos dicho, como yo fui luchador, yo conozco la estructura del deporte, la viví, estuve trabajando como director nacional de fomento y desarrollo deportivo en Coldeporte, el área más importante del deporte porque es la parte social, donde fuimos a las regiones más apartadas del país a llevar el mensaje de la importancia del deporte. Que tengo una hija que es campeona mundial y es Selección Colombia de patinaje. O sea, en eso hemos dicho, por eso nos volvemos otra vez atrás a decir que vamos a invertir en el ser humano. Invertir en el deporte es invertir en la gente, es invertir en el ser humano, y en eso nosotros vamos a hacer una gran inversión. Yo le voy a arrebatar a la delincuencia, a todos esos jóvenes caleños que hoy salen del colegio o de la universidad o de la escuela y como no tienen nada que hacer van y se paran a la esquina. Yo se los voy a arrebatar a la delincuencia con deporte, con cultura y con el arte. En eso vamos a hacer una inversión generalmente significativa por encima de todos los presupuestos a través de la historia de Cali. Está bien. Bueno, voy a finalizar esta entrevista con una pregunta personal. Ustedes me dicen que en su casa fueron 43 hermanos. Cuéntenos un poco cómo es eso, 43 hermanos. Sí, señor, nosotros fuimos 43 hermanos. Hoy vivo habemos 27. Yo tengo 183 sobrinos, todos campesinos. Yo soy un campesino, salí de un río que se llama Bebará, en el medio atrato chocuano, de allá, de la selva, de allá salí. Pero que Dios ha sido muy bueno y grande conmigo y me ha dado la oportunidad de dar algunos pasos en mi vida
y de ver el mundo de otra forma, de que con disciplina, con sueños, con esfuerzo, nosotros podemos lograr grandes cosas en la vida. No vengo a proponerles más cemento ni más hierro para la ciudad. De nada nos sirve tener una ciudad bonita, con las mejores autopistas, los mejores edificios, y tenemos un pueblo aguantando hambre. Claro que sí, Dani, muchísimas gracias. Gracias a usted, Otto. Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales sobre las dificultades que se presentan a diario en los ciclistas de la ciudad, quienes tienen pocos espacios para transportarse o realizar algún tipo de deporte. Los grupos de ciclistas recreativos de Cali, Palmira y Jamundí están realizando una convocatoria para un recorrido nocturno, donde manifestarán su rechazo a los constantes problemas de seguridad que tienen que sortear en las vías. Fernando Mojica, presidente de la Agremiación de Ciclomontañistas del Valle, dice que a diario son víctimas de la delincuencia y de los accidentes de tránsito. La falta de seguridad, tanto en las vías como de la delincuencia que nos está robando nuestras bicicletas. Hemos tenido semana a semana accidentes, semana a semana no robo de bicicletas. En este recorrido los ciclistas planean ir a un corregimiento de Jamundí donde la delincuencia los tiene azotados. En La Estrella, en Jamundí, la comunidad está cansada con ellos, nos pidieron apoyo. Vamos a ir a las casas de ellos a decirles que no, que ese no es el camino, ni la droga ni robar bicicletas. Los ciclistas aficionados además realizarán un homenaje a Jorge Martínez, miembro de este grupo de deportistas que perdió la vida al ser arrollado por un vehículo en la vía Alfaguara-Miravalle. La manifestación inicia hoy a las 8 de la noche y el punto de reunión es la glorieta de Ciudad Jardín en la calle 16 con carrera 105 al sur de Cali. Miren, y le preguntamos a nuestros seguidores en redes sociales acerca de nuestro tema del día y si cree que Cali está preparada para que ciclistas, motos y automóviles compartan la vía. De las 2.824 personas que participaron en nuestra encuesta, el 9% considera que sí podría convivir los actores viales en la ciudad, mientras que el 91% restante contundentemente nos dijo que no. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Twitter con Gato Tejada, quien dice que aunque Cali ha implementado un sistema de carriles exclusivos, los ciclistas tienen miedo de ser atropellados en su propio espacio. Continuamos con Joseph, quien dice que Cali es la única ciudad en donde sobre una autopista ponen semáforos y que desde ahí radica el problema. Asimismo, Visión y Misión dice que no es posible que haya una congruencia entre los actores viales, ya que no existe una autoridad competente que ayude a vigilar las reglas del juego. Nuestro último comentario en esta red social es de Frank, quien dice que quienes sí están preparados son los motociclistas para invadir los andenes. Nuestros seguidores en Facebook también opinan. Iniciamos con Jaime Arango, quien dice que los caleños no estamos preparados porque no tenemos una buena estructura vial. Por su parte, Julián Andrea Cardona es enfática, que no, y dice que la ciclorruta debió haber sido construida como en la Panzo Ancho, sobre los andenes. Natalí Pérez dice que el problema está en quienes manejan automóviles, ya que se creen dueños de las calles e irrespetan a los demás. Finalizamos nuestros comentarios del día con José Saldarriaga, quien plantea que las bicicletas paguen impuestos de movilidad, ya que empezaron a adecuarse vías para ellos. Personalmente no estoy de acuerdo con esa opinión. Recuerde seguir participando con el hashtag Opinión90 porque su opinión nos importa. La cifra del día tiene que ver con nuestro tema del día y los demás y los días consecutivos en los que no se han reportado víctimas mortales en accidentes de tránsito, ya que de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, son 12 los días no consecutivos en que no se reportan muertes por este caso. Sin embargo, la Agremiación de Ciclistas de la ciudad continúa sus campañas para poder tener mejores garantías en las calles, tanto para evitar accidentes como para evitar ser víctima de los ladrones. Iniciamos lo trending del día en 90 minutos con este niño que se robó la atención de las redes sociales por su desatención. El caso se presentó en Japón,
cuando este menor se distrajo con su celular y no se dio cuenta que en vez de coger el brazo de su madre, agarró el brazo de un transeúnte quien no llamó su atención y le dio una lección: no pierdas tu vida por andar pegado del celular. A más de uno le ha pasado, ¿qué tal que le pase con la novia? Ahora vamos a Inglaterra, donde se viralizó la hija del delantero Mohamed Salah, pues tras ganar el premio a goleador de la Liga Inglesa, esta decidió seguir los pasos del egipcio y en pleno campo de juego del estadio de Anfield, tomó el balón y marcó un gol en la portería donde los Reds consiguieron la mítica remontada frente al Barcelona. La niña fue acompañada por el público, quien celebró el gol al mejor estilo de su padre. Nuestro último video trending nos dejó sin palabras. Miren a este trabajador que literalmente mete la cabeza por su trabajo, tanto que al soldar las rejas no pudo sacarla. Increíble. En nuestro post tenemos el encanto de los animales, o si no, miren a este grupo de mapaches que fueron adoptados por una familia y que literalmente los tratan como un miembro más. La pregunta es, ¿usted tendría a un mapache como mascota? Realmente hermosos. Finalizamos nuestros videos virales con la reacción de estos niños que no pueden asimilar la llegada de un cachorro a sus casas. Esta es la forma en la que se comportan cuando reciben el tremendo regalo. A la 1:47 de la tarde los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la UAB. La tasa representativa del mercado mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotiza 3.299 pesos con un centavo. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio también mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotiza 3.025 pesos y se compra 2.900 pesos. El precio internacional del café subió. Hoy se cotiza en un dólar con 22 centavos la libra. El euro bajó. Hoy se cotiza a 3.700 pesos. La VR mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotizan 265 pesos con 77 centavos. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotizan 61 dólares con 73 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza 11,81 centavos de dólar la libra. Ahora vamos con toda la información deportiva, porque el Deportivo Cali empató en su visita anoche frente al Deportes Tolima y el técnico Lucas Pusineri afianzó su ilusión de llegar a la final luego del partido 200 ante los Pijaos. Bueno, a mi modo de ver el fútbol, no es fácil. Cuando todo el mundo hace conjeturas, la única realidad que en esta primera fecha ningún local ha ganado del grupo A y del grupo B. Entonces es muy reñido en los detalles, está muy, muy, muy peleado el tema. Y vuelvo a decir, ¿no? Nosotros afrontamos cada partido con una historia totalmente distinta, nueva. Y vuelvo a decir, el trámite del partido con una hostilidad de una cancha difícil ante un rival sólido, como hablamos en la previa, lo vuelvo a decir ahora, el Deportes Tolima, un rival complejo, sólido, y nosotros también tenemos lo nuestro,
que a mi entender tuvimos muchísimas situaciones para poder ponernos en ventaja, lo hicimos, y después por esas ocasiones que tiene este bendito y querido deporte, tiene la chance también el rival de poder también jugar, y fue un partido abierto, de ida y vuelta, donde vuelvo a decir, la mejor conclusión que puedo sacar para brindársela a la gente, para saber que yo estoy con mucha ilusión y transmitir eso, es que el Deportivo Cali tiene con qué seguir luchando. La invitación para que el jueves acompañen al Deportivo Cali en su primer partido como local ante el Junior. Miren, las posiciones en los cuadrangulares, próxima fecha de la liga, y las delanteras más efectivas en los números mandan. Jugada la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Águila, Deportivo Pasto y Millonarios son líderes del Grupo A con 3 puntos cada uno. América y Unión Magdalena les siguen sin puntos todavía. En el Grupo B, Deportivo Cali, Tolima, Nacional y Junior comparten el mismo punto al empatar sus respectivos juegos. La próxima fecha se jugará mañana a las 2:30 con Deportivo Pasto recibiendo al América en Ipiales y a las 8 de la noche Millonarios recibe al Unión Magdalena en el Campín. El jueves Deportivo Cali recibe al Junior a las 7 de la noche en el Estadio de Palma Seca y a las 8 cierran la fecha Nacional y Tolima en el Atanasio Girardot. De acuerdo con los partidos como locales, Millonarios, Nacional y Deportivo Cali igualan la estadística con 21 puntos logrados, mientras que como visitante Millonarios ha logrado los mismos 21 puntos, seguido por Tolima con 16 y América con 15 puntos. En la valla menos vencida, el brasilero Neto Volpi del Pasto lidera con solo 12 goles encajados, seguido por el venezolano Wilker Fariñez de Millonarios con 15, al igual que Camilo Vargas del Cali. El equipo embajador lidera la tabla de las delanteras más efectivas con 32 goles marcados. Tolima le sigue con 28 y América con 27. Continuamos con más deportes porque el técnico del combinado nacional de mayores, Carlos Queiroz, entregará mañana la nómina de 40 preseleccionados para la Copa América de Brasil. La final de este se dará la lista definitiva de 23 jugadores. El técnico de la Selección Colombia, el portugués Carlos Queiroz, se declaró motivado con el proyecto de la tricolor de cara a la Copa América que se jugará el próximo mes en Brasil. Soy muy confiante porque, en la verdad, hoy, si solos tenemos muchas potencialidades, muchas posibilidades de ser bien juntos, lo vamos a hacer mejor seguramente. Entonces, Queiroz hizo presencia en el evento que celebró la renovación del patrocinio por parte de Cerveza Águila y la Tricolor por 4 años más, tras casi 30 años juntos. El técnico luso presentará mañana la lista de preselección de 40 jugadores para la Copa América y el próximo 30 dará la lista de 23 jugadores que disputarán el certamen continental en territorio brasileño. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a 90 Te lo Cuenta. Iniciamos con noticias culturales, ya que después de varios años, la emblemática Hacienda Cañas Gordas fue reinaugurada para el disfrute de todos sus visitantes. Veamos. Hacienda Cañas Gordas, lugar declarado bien de interés cultural por medio del decreto 191 de 1980, abrió oficialmente sus puertas al público. Esta es una inauguración real, definitiva, porque la Hacienda Cañas Gordas tuvo todo un proceso de restauración. Se hizo en 3 etapas, la primera en el 2010, la segunda en el 2015 y la tercera en el 2018. Con una inversión de alrededor de 7 mil millones de pesos, realizada con fondos proporcionados por el Ministerio de Cultura y las Secretarías de Cultura del Valle y de Cali, gran parte de las estructuras del predio pudieron ser restauradas. Logramos entregarle hoy, devolverle a la ciudad y al departamento este patrimonio de todos los colombianos que refleja la historia, el poder de los vallecaucanos, de los caleños, la riqueza de las haciendas de la época colonial. Dentro de los próximos proyectos que se tienen con la hacienda se encuentra el convertirla en un sitio turístico que opere a modo de centro histórico y cultural, donde se recree un museo viviente con personajes ilustrando lo sucedido en el recinto durante la época de la colonia. Pues es muy bueno que hayan recuperado esta hacienda porque es un patrimonio de la ciudad. Muy espectacular, nos pareció un paseo agradable. Siento que es muy importante y muy chévere porque por ahora nosotros los niños debemos saber más de nuestra ciudad, de nuestra cultura, de nuestras raíces. Me parece muy importante porque esta hacienda rescata la historia del Valle del Cauca. Esta hacienda tiene su valor arquitectónico e histórico, así que consideramos que para la región del Valle es de gran importancia.
Bueno, muy bueno para nuestra ciudad. Y les contamos algunas técnicas de estampado que permiten personalizar distintas prendas para que luzcamos con toda la actitud. Tener la capacidad de expresar la forma de ser de cada uno es tendencia. Esta técnica de estampados permite plasmar lo que somos en algo tan cotidiano como nuestra forma de vestir. Todo depende del diseño, porque pueden ser imágenes, pueden ser fotos, entonces para todo eso hay un material distinto, por decirlo así, ya que manejamos varias técnicas de estampado. Está el vinilo textil, está el transfer, el sublicotón, sublimación. Personalizar nuestros propios diseños con ayuda de un profesional es la clave para lograr la camiseta perfecta. Puedes venir, digamos, a hacer un cumpleaños, entonces lo vas a hacer a tu gusto. Usted quiere, digamos, de una serie, de una foto, entonces es algo muy bacano. O por lo menos si te vas a ir de paseo también, pues, ¿no? Queda para Santa Marta, tiene una playita, unas palmeras, algo muy chévere. Y por último, la invitación es a que pongan a volar su imaginación con frases, su serie favorita, fotos familiares, entre otros diseños que puede plasmar en sus prendas. Y aquí les tenemos la cuota colombiana en los premios HIT 2019. Mike Bahía fue el ganador del premio a Mejor Artista Andino y Mejor Colaboración junto a Gracie Rendón con su éxito Amantes. Los artistas también tuvieron una presentación junto a Juanes y cabe resaltar que estos premios se llevaron a cabo en las paradisíacas playas de Punta Cana, en República Dominicana. De lo que estamos sintiendo, que tengamos un secreto, que nadie sepa de eso, lo hace más interesante, lo sé, apaga el celular que nadie nos conoce. Y seguimos con más noticias del mundo del espectáculo. Dicen por ahí que las colombianas a donde llegan enamoran. Y ese fue el caso de Sonia Isaza, quien enamoró al jugador chileno y volante del Barcelona, Arturo Vidal. Desde principio de año se les había relacionado, pero fue hasta ahora, hace algunas horas, que confirmó la relación de la caleña y futbolista por una publicación de la modelo en la que se ve tomando el sol en una piscina, muy románticos. Bueno, y Jorge Celedón presenta su más reciente trabajo musical titulado Acércate al Amor. El legendario artista vallenato busca llevar un mensaje en contra del maltrato a la mujer, una invitación al amor propio. La canción ya cuenta con más de 47 visualizaciones en YouTube. Y ponerme a aplaudir al ver tu corazón en medio del dolor, porque te tratan mal. Bueno, ¿y las colombianas enamoramos a donde vamos o no? Sí, indiscutiblemente son las más bonitas. Hasta aquí la emisión del sistema informativo de 90 minutos a través de su ecosistema digital, emitido desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente al sur de Cali. Recuerde que la cita con ustedes es mañana a la 1:00 p.m. por nuestro canal regional Telepacífico y a la 1:30 p.m. por todo nuestro ecosistema digital. Feliz tarde para todos. Chao. Más interesante, lo sé, apagas el...